Jerusalén. Amado, hicieron la tenía cuando deciden dar el boxeo para ingresar al béisbol. Hoy por hoy, han adecuado el campo. Sí, me acuerdo muy bien, tenía 16 años. Y me agarró el servicio militar a la dama. Y yo me emboché de un día para otro, me hice el lista de aquí para la noche de la mañana. Fue un juego que hubo la unidad de la policía, de la militar. Me invitaron a jugar y jugué. Vi muchos ponches y aquí me invitaron a jugar a la segunda división. Y jugué el día y ahí me hice como todo. ¿Cuándo decidiste hacerte de Bolivia? ¿Por qué decidiste? Porque había más posibilidad de pichar que de batear. Había mucho bateador y me decidí por pichar. ¿Por qué empezaba a pichar? Sí, claro, cuando hice la preselección, la cosa de preselección para no estar concentrado para los equipos. Yo estaba como bateador, pero me puse a pitcher porque no era familiar. Me dijeron, si te haces pitcher, va a ser el quinto de los. Y me fue bien, gané 51, estaba discutiendo en el dato del año. Y entonces de ahí para allá ya me hice el cerrador. Lo cual me hice el cerrador para velocidad. Y ahí para allá me fue muy bien. Sí, no tuve un año malo en la primera cubana, siempre fue un buen estudio. El año, sinceramente, porque tuve 3 años que me alejaban, no podía salir y me tenía que ir. Y ya como 3 años me estaba vendiendo con el combate y esas cosas, y no podía ganar nada en viajar, yo decidí irme. Y a la vez que me agarraron una área, no me agarraron a jugar. Entonces, salgo a Estados Unidos por el mal, me muero de mal y algún momento. Y decidí salir. Hasta que llegué. ¿Ha ayudado a los clubes de tu país de una forma la única que tenía en ese momento a aplicar por todo, por jugar pelota? ¿Cuándo llega a tu destino como una región? Yo me agarro, pero sí, pero como me preguntaste antes, que no es. Es muy feo, la cual sale de Cuba por el agua, como se llama, y es como algo que tiene espera, ¿no? Como está en el mar, en mitad del camino, mira para allá, agua, y no sabe si pasa algo, se rompe la lancha, se parte como lo ha pasado algunas veces, ¿para dónde vas a agarrar? Los tiburones son los que te agarran. Es feo. Sí, claro, llegamos a Estados Unidos, ahí me estaba esperando, tuve un día en Miami, me llevaron a México, a Torreón, ahí tuve un entrenamiento que se marcha, me ofrecían mucho dinero, tuve problemas, me fui a Costa Rica, ahí estuvimos ahí, los agentes me dejaron de abandonar, allá, y ahí empezamos a luchar nosotros, jugando pelota en Nicaragua, ahí firmé mi celadero, calizado, y yo me quedé para allá, botado. Un día atlanté a Guatemala y ahí tuve una amiga que nadie sabe que existe, pero sí existe. Y ahí el coaching de Dominicana me vio jugando y me preguntó si yo estaba con él. Y dije, no, pero ¿cómo que no? ¿Qué era Dominicana? Y sí. Y me conseguí una vez y me fui a Dominicana y ahí fue donde pude firmar con Atlanta. ¿Firmas con el equipo de como te digo, en Dominicana, con Kelly,
Venezuela. Y aquí también, y la experiencia ha sido bonita porque uno va conociendo países que nunca piensa llegar por ahí, porque si no por donde voy, uno no llega. Pero sí, son vidas muy buenas. La diferencia es que Venezuela es más potente que aquí, en Dominicana, igual. Pero aquí está bien, muy buena, y como muy buena la carrera, buen picheo, que no tiene velocidad, de, como se dice, de la vida de cada ciudad, como está estado en la Dominicana, en Venezuela. Pero una vida muy buena. ¿Cuál es la competitividad que tiene que ser con los pichos? Siempre en general he sido el primer año en Cuba, estoy arreglando para entrar a la revista, a cerrador. En la otra liga, en el Yankee, siempre he sido un año intermedio y me ponía la bola del juego. Pero siempre en el invierno, siempre a los juegos, siempre estoy arreglando. Pero aquí, ya se hace el trabajo de cerrador, ¿me entiendes? Pero me gusta hacer la rueda porque tengo medida de descanso. Y así puedo salir, me lo explica y como me gusta descansar. Y el cerrador tiene que estar todos los días. Y tiene la responsabilidad, una responsabilidad más grande casi que el abridor. Porque siempre para cambiar el gol, si no lo hace bien, el equipo pierde. ¿Tuvo que salir de este año después del día 25 de octubre? Porque las cosas han salido así también. No pensé sinceramente tener una temporada tan buena, porque como dije, salí de una operación y pero el brazo se me respondió y ahora estoy muy bien. Y ese día también yo estaba preparado para hacer ese juego. No conocía a los bateadores, pero yo voy a llegar de vuelta pelado, me tumba para el suelo, me cambio, como dicen ustedes, la niña. Y a ver cómo salgo, ahí me acomodé a juego. Tenía 80 pichas, le dije que ya estaba bien porque ya no tenía salida, en la otra podía tirar más. Y ya, de ahí para allá, el equipo me necesitaba cerrador porque los juegos se están viviendo por esa zona. Y me gustó la cerrador y las cosas se vieron bien hasta ahora. Y más cuando viene el cerrador que tiene que venir a la luz bola, que tiene que venir a la estrada, a tapar la bateadora, porque si se pone la luz bola, no va a ser tan bueno, porque puede comentar en nuestra base, y luego se pone feo. Si está por una carrera, se te empata el gol, así que tiene que venir full y concentrado en nuestra base, y si no entra la luz bola. Repertorio que podrías en este momento explicar un poco de eso. Sí, claro, este tipo es un tipo que batea mucho, pero también
muy buena decisión, ¿no? Tenemos buenos jugadores que tienen mayor calidad que sí, pero como te digo, la parte buena de este equipo es la unidad que hay entre nosotros. Tú al final como cerrador hay mucho más intenso que de cualquiera de los cerradores naturales. Muchos sacanados que uno o dos picharon. ¿Cuánto te usas al momento de empezar? Por supuesto, reconocimiento que la ley tiene como abridor de tu nacional o tu repertorio de picharos. El pichero que más saca adelante en esta liga, no lo había usado antes, este lanzamiento de la estructura, la recta, que hace un cinto natural. Es la que más tiro. Entonces, me pongo cuatro costuras con el que avanza la bola, recta, la lista. Aquí tiro mi curva, ¿no? Y hago otra base diferente a los lados. Y mi split aquí, me hago aquí, por el patal, así para el piso. Y entonces, tiro el cable aquí con dos dedos. En Estados Unidos lo tiran con el control, llevan aquí. Y aquí, cuando el pitón se pagó, aquí mismo, empando más la bola, como que la mano así, y la suelto más arriba y atrás, y la bola va más suave. A veces el pitón se pone un pagó, pero nunca me van a hacer un valiente aquí. Muchos profesionales están confundidos con ese lanzamiento, piensas que tira el lanzamiento para el gol, ese cambio que se resalta en la mano, para explicar qué es la curva. Solamente la única diferencia es la gana y la rotación que le das a la mano y el brazo. Sí, como te digo, es una bola más, porque para tirar normal va a la pongo más afuera, a que sea más dura, pero cuando voy a tirar cesada, me paro más y la suelto más arriba, con un movimiento que la suelto más arriba y la bola va como que parece que va, pero cuando voy a llegar ahí, como que rompe y se cae muy rápido. Serie de armas que nos daba la oportunidad de competir con uno de los jugadores más temibles de esta liga. Pues ahora lo que pasa es que hay que plan en el plan también, porque eso simplemente ha sido todo el trabajo que han hecho durante esta temporada en relación a lo que es buscar la oportunidad de tener grandes números. Y también el trabajo internal, ayuda a los jugadores, el jugador que nadie sabe, conseguir una buena oferta de un equipo de los Estados Unidos, un equipo de esta clase. Sí, claro, como saben, me llegaron a Lula, entonces la gente me dijo que le hiciera buen trabajo, que le trabajara de aparecer. Entonces ya, ayer hablé con el director, el trabajo está hecho. Ahora te toca a ti. Sí, no te preocupes, que estamos bien. Hay oferta, pero estamos esperando, como tú me dijiste, tenemos una idea que si ya no quiero, que mi mamá quiera, que le dije, cuando tengo un contrato, me diga, mira, hay un contrato aquí en Italia, por eso no sé nada, pero si hay oferta, porque no lo había dicho antes. Háblame de todo, yo soy un y me llamó como hasta ahora, yo pensé que estaba jugando y no hice caso. Hasta cuando vi que llegaba con el pasaje en la mano para irme a la entrevista, llegué a Nueva York a las 5. No pensé que iba a jugar ese día, debuté en la cuarta entrada y tiré hasta el noveno en el día que estaba. Cuando estaba calentando estaba un poco medio que se dio, pero cuando llegué ahí dije, Dios, si usted me estaba aquí, porque no voy a estar bien nervioso. Y ahí, dije, que fue en tu mano, señor. Y empecé a darme pelota, recuerdo que no va a ser contento. Y era algo muy bonito que daba en ese estadio. Como que todo el mundo me puede dar ahí en darme. Es difícil. Y que el público exige mucho. Algo muy bonito. Muchas gracias, te damos por la oportunidad por esa gran compartida con un par de la compañía que lo que ha sido una carrera bastante interesante, con muchas aventuras, con muchas emociones, pero sobre todo con muchos resultados. Y que ha hecho su equipo de pronto, de veremos dentro de forma y aprendiendo lo mejor de sí. Sí, muy gracias a usted también por darme la oportunidad de la nueva leche, que la gente sepa un poquito de mí. Y gracias.
era la canción de España de Culiacán, que era una canción muy bonita, ¿no? Fernando Pantero, todo lo veo muy bueno, ¿no? Creo que era la mejor canción que he jugado a favor, era la mejor canción que he jugado en Colombia, porque ni la que tenía en Cuba. Buscando el sueño de la gran manzana, a 90 millas de La Habana. ¡Ay, mamá! Tuve que separarme de mi madre, de mi esposa, mis amigos y de la gente que yo amaba. ¡Díselo, Mel! Hace rato que no sé.